¡Viva la Amazonía! Somos la alternativa para la vida en el planeta. Somos la alternativa frente al calentamiento global. Desde luego, estamos en un recorrido por la Amazonía peruana, dando cuenta en tres elementos: la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la seguridad ambiental. Creo que es importante tomar nota de estos tres elementos. La seguridad ambiental es la razón del oxígeno y esto requiere el cuidado de nuestros bosques. Requiere de un trabajo conjunto entre el gobierno central, entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la población. Mucha información, educación, sobre todo desde la casa. Observamos en los ríos que arrojan las botellas, los plásticos, que contaminan las calles, que contaminan los espacios donde viven. Y ese es un problema para la salud. La seguridad alimentaria. Veo en la embarcación que nosotros venimos, se compran Coca-Cola, Inca-Cola y cualquier otro producto que viene desde Lima dando la vuelta por los diferentes lugares para llegar al destino del consumidor. Aquí tenemos el camucamo, la cocona, el ungurau, el aguaje, que deberíamos de impulsar la industrialización de los productos tropicales para consumir lo nuestro, desarrollar economía en nuestra localidad con los productos de nuestra zona. En tercer lugar, la seguridad hídrica. En el mundo hay escasez de agua. Según las Naciones Unidas, tenemos el mayor calentamiento de los últimos 100 años. En el Perú, 60% de la agricultura en este año se ve disminuida por el problema de la falta de agua, la falta de lluvias. Y aquí, dentro de la Amazonía, hay lugares donde se quejan de la falta de agua. Pero por otro lado, tenemos abundante agua, mal aprovechada, mal distribuida y contaminada. Cuidemos los ríos, cuidemos las cuencas, las subcuencas, las nacientes de las aguas, cuidémoslas. Es parte de la vida. Finalmente, necesitamos más que políticos y que leyes, necesitamos políticas de Estado. Mejorar los puertos. Hemos visto los puertos por el río Amazonas, por el río Nanay. Hemos visto los puertos por Nauta. Vemos los puertos aquí en Urimaguas, en la provincia de Alto Amazonas. Hemos visto los puertos en San Regis y, en fin, en los diferentes lugares de nuestra Amazonía. Problemas en los puertos para el embarque, el desembarque. Mejora de las carreteras, mejora de los caminos. Hubo un político en esta región de Loreto que planteaba construir un tren de Yurimaguas a Iquitos con un presupuesto aproximado de 3.700 millones de dólares. Hoy hemos utilizado 20 horas para llegar menos de 400 kilómetros navegando por el río Marañón y el río Guayaga aquí a la provincia de Alto Amazonas, capital Yurimaguas en la región de Loreto. Creo que tenemos que mejorar estos accesos. El acceso a las comunicaciones en algo ha mejorado. Celulares veo por todos lados. Comunicaciones ya llega porque es negocio, porque lo tienen las compañías que cobran. El Estado está ausente con el tema de las carreteras, el tema de los puertos, el tema de los accesos. Con ello, creo que hemos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Conectividad, salud, ambiente, educación, información adecuada para que nuestras poblaciones tengan realmente la esperanza de un futuro mejor. Vamos para adelante, vamos ahora a la región San Martín. Vamos a continuar en nuestra gira junto a Rómulo Reifer, quien me está ayudando ahora con la cámara, y junto con Josué. Vamos a seguir con nuestra labor: seguridad alimentaria, seguridad hídrica y seguridad ambiental. Nuestra responsabilidad para el día de la del día de mañana, para que nuestros hijos y nuestros jóvenes puedan tener un futuro mejor y una vida sostenible. Vamos para adelante.